Escúchame, ¿es cierto eso de soltera pero no sola? ¿Es cierto? Sí, es cierto. Ya. Uno. Dos. Tres. La gente ganó, ¿no? ¿Ganó? Diana, me cagaste. Porritos, bienvenidos a una nueva de la madre. Porritos, bienvenidos a un nuevo episodio de su serie favorita, Polly Ronnie. Como siempre, yo soy Polly, detrás de cámaras es el gran, el único, el incomparable y al que le dicen Mike Tyson. Porque primero te muerde la oreja y luego te entrega el recto. ¡Fucking Marx! Y el día de hoy tenemos un programa sensacional. Ven, acompáñame y disfruta de esta potente merca diseñada para que tú, tus amigos, toda tu gente, todo tu barrio, toda tu plaza se meta un potente. ¡Ja, ja, ja! ¡Let's go! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Nicole. Nicole, qué bonito nombre. Gracias. Nicole, ¿eres de acá de Perú? Sí, sí. ¿No pareces peruana? Todo el mundo me dice lo mismo. ¿Y de dónde piensan que eres? De Venezuela, de Colombia. Sí, sí. Ah. ¿Eres acá de Lima? Sí, sí, de Lima. Oye, ¿cómo te ven el amor? ¿Así de bien? Sí, sí, sí. ¿Cómo así? ¿Qué pasa? Cuéntanos un poquito, pues. Pues nada, terminé hace poco una relación y... ¿Larga? No tampoco tan larga. ¿Corta? Bueno, antes de eso tenía una relación, sí, de 5 años con el papá de mi hijo, pero ahora... ¿Ah, eres madre? Obviamente. No puedo creer... Mi hijo tiene 4 años. ¿Pero qué tal MILF? ¿Algo? ¡No! ¡No! ¿Ah? ¡La droguejita! ¡Conejita! ¡Hola, ¿cómo estás? ¡A su madre, huevón! Elmo incrementó la dosis. Conejita. ¡Hola, hola, conejita! Hola, ¿cómo estás? Hola, soy la conejita. Sí, sí, ya sabes. Ajá, ajá, sí, conejita. Hola, hola, ¿cómo hola, estás? ¡Hola! ¡Aquí de nuevo! Sí, sí, conejita. ¡No he venido con Elmo! ¡Ahora he venido sola! ¿Has venido? No, ahí está Elmo, mira. Es él. ¡Es mi nuevo amigo, Giuseppe! ¡Ah, Giuseppe, no es Elmo! Conejita, ¿cómo has estado? Estaba muy bien, muy bien. Conejita. Ahí grabando videos TikTok, haciendo Libis en vivo. ¿Libis? Sí, Libis. Libis, ok, ok, ok. Madre, weón. Ya, ven, 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 ven. Vas a jugar, ven. Ven, ven, vas a jugar. Escúchame. ¿Cómo te llamas? Diana. Diana. En este papel yo te voy a dar 30 segundos. Ajá. Tú tienes que decir la mayor cantidad de palabras en inglés que vengan a tu mente. Si dices más de 15 palabras, yo te doy una potente, potente suma económica. Ok. Pero no puedes decir... ¿Me puedo apoyar allá? No puedes decir... No, no, tú las vas a decir y yo las voy a ir apuntando. Ah, ya. Yeah. No puedes decir yes, no, esas no valen. Pero tienes que decir banana, apple, ¿ya? Ya, Diana. 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 13, 19, 20, 21. ¡Eso no vale! ¡Espera, Diana! ¡Tienes que ser diferentes! ¡Público! ¿Qué dice la gente? ¿Ganó o no? ¡Ganó! Diana, me cagaste. Por eso te has hecho acreedora a la potente suma de 50 lucas. ¡Gracias, Diana! ¡Woo! ¡Lo máximo! ¡Bésalo! Gracias, gracias, gente, gracias. Cuídense mucho. ¡Chao! ¡No tiene valor! ¡Gracias! Hola, campeón. 70 más 13. ¿70 más 13? Sí. 86. Muy bien. 50 lucas para ti. Chócalas. Utilízalas bien. Guárdala para tu universidad. ¿Cómo se puede jugar con los sentimientos así? Conejita, pero ven, 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 ven. Ven, conejita. Conejita, escúchame. ¿Cómo haces para tener este nivel de energía tan alto? Bueno, yo tomo vitaminas, proteína, suelo de leche, ciclovita. Y también tomo vitaminas colágeno. ¿Ya? Soy muy heavy y muy ágil. Exacto, aparte, exacto. Duermo bien, como sano. Ya no salgo mucho a fiestas. Ah, por eso bien. Duermo bien y no tengo novio. Por eso. ¿Ah, no tienes novio? No, por eso duermo bien y por eso hago videos TikTok. O sea, el secreto de esto es no tener enamorado. No tener novio, porque el novio te quita tiempo y te roba tu energía. Claro, claro. Y uno tiene que estar enfocada en sí misma. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Haz lo que quieras. ¡Hala! ¿Por qué se va? Ese huevo. Amiga, ¿cómo te llamas? Mi mamá no sabe que estoy acá. Ay, su mamá. La van a canear, la van a canear, la van a canear. Aguas, aguas. Aguas turbias. Conejita, ven, regresa, regresa. Conejita.
No, escucha, es que eres guapa, pues. Ay, gracias. Eres guapa y eres mamá. Sí. Entonces entras en la categoría de MILF. ¿No te han dicho? Sí. Sí, obvio, pero es conocido, pero en esa. Ahí está tu esposo, creo. No, no, no. ¿Tu pareja? No. Porque está enojado, pónchalo, está enojado. Mira, mira, mira. Está molesto, weón. Hermano, todo bien, acá estoy entrevistando nomás, ¿ah? No, es tuya, tranquilo. ¡No! Tú y tú, lo único que tienen que hacer es, se van a poner frente a frente, cara a cara. Voy a poner un billete acá. Si lo atrapan con los labios, se lo quedan. Pero, ¿de cuánto estamos hablando? Depende. Ya, 50 luquitas. No, mentira. Este no es. Este es para jugar. Pero le vamos a dar, ¿cuánto fucking? Tienen cara de 10 lucas. ¿10 lucas? Ya, 20, ya. Espérate, 20. ¿Tú eres de Polirrota? Yo soy de Polirrota. ¿Te acuerdas de mí? No. No te acuerdas, ya. Fue en el Kennedy, Una salchicha más tarde. Eso no importa, es el pasado, ya. Esos son huevadas. Ahora lo... Ya, ahora... pero, ¿10 lucas? 20. ¿20? Lo único que tienen que hacer es atraparlo. Si lo atrapan es de ustedes, ¿ya? Ya, listo. Pense así, mira, ven, toca. Tú tienes que estar acá. Yo voy a decir 1, 2, 3, lo suelto. Y tienen que atraparlo. Solo vale que lo atrapen con los labios. Ya, miren, van a jugar con 1-200, ¿ah? Ya. 1, 2, 3. ¡Madre! ¡Uy, no! ¡La autoridad! ¡Mira lo que acabo de hacer! ¡No! ¡Señores! ¡No es lo que creen, señores! ¡No nos lleven! ¡No nos lleven a la cárcel! Conejita, ven. Dime. Conejita, escúchame. Ya que nos has hablado de este tema de los enamorados y esto. ¿Ya? Pero sí has tenido tu conejito, ¿no? Bueno, sí, pero ahora ya no quiero estar sola conmigo misma y hacer videos, TikTok. Mi mejor compañía es videos, TikTok. I love you, TikTok. ¡Me encanta TikTok! ¡Ah, su madre, conejita! ¡Qué bien! Escúchame, pero de repente con el conejito podrías hacer otro tipo de contenido también, ¿no? No, bueno, yo estoy pensando más adelante crear mi OnlyFans, pero necesito aprender computación. O sea, okay. Porque eso tienes que manejar todo computación para crear mi OnlyFans. Necesito tiempo, o sea. Ya, escúchame. Pero por momento hacer videos TikTok. ¿Pero tienes idea de qué pondrías en tu OnlyFans? Bueno, pondría todo lo que está de moda de anime, otaku, o sea, lencería de anime, de melody. Todo el anime otaku. También los pies. Corea, de Japón. Okay, o sea, toda esa moda de Corea, de Japón. Anicha, arigato. Anicha. A ver, concéntrate. Ya. 3, 2, 1, va. Anicha. Arigato. Anicha. Arigato. Bien, weón. Qué talento la conejita, ¿eh? Olvídate. ¿Otra vez? Le estoy intentando más. Ya, lo último. Vamos. 1. 2, 3. ¡Bien! ¡Qué bien! Le agradezco mucho porque me ha hecho cambiar. ¿Cómo así? Sí, no, lo que ¿Has pasa mutado? Que, no, lo que pasa es que antes cuando no había... ¿Ya? Yo era una chica normal, o sea, iba a fiesta. ¡Ay, eras normal! O sea, cuando no existía claro. O sea, yo era una chica normal, salía con amigos, íbamos a fiestas, a cine, a comer. Claro. A pasear, a bailar, a una discoteca. Ajá. Pero desde que llegó... Eres ya normal. O sea, ya me dedico a las redes sociales porque una amiga me dijo, Yelena, estás encerrada en tu casa. O sea, quédate una red social que está de moda de TikTok. ¿Ya? Pero yo no sé nada de TikTok, no sé nada de computación. Y me dijo, pero tú eres talentosa, tienes carisma. Y me quedé en mi primer TikTok en Año Nuevo. Y ahí poco a poco fui a la tienda de concierto comercial de Nares. ¿Ah? Y ahí vi que había ropa de moda de anime de otaku. Y me compré unas orejitas de conejita. Y ahí nació la conejita Koi Koi. Ahí mis seguidores me llamaron Koi Koi. Me bautizaron Koi Koi. ¿Qué significa Koi Koi? No tengo la menor idea. Hola, ¿una entrevista? ¿Qué estás haciendo? Esperando, Carlos. Qué buen look, weón. Thank you. Sí, de Nankyu. ¿Eres tú? No. Se parece un poquito. Ah, gracias. ¿Y qué significa esta weá? ¿Eres de la India? No, nada, no, solo en parte para del outfit, nada. ¿Del outfit? ¿Trabajas en algo relacionado a la moda? Algo así. ¿Sí? Con eventos, nada más. ¿Cómo así? ¿Eventos de qué tipo? Animo. ¿Animas? Exactamente. No, mejor. Colega, weón. Yo también, ¿ah? Yo también animo. Animo viejitas de 60 para arriba. Me saco la ropa. Sí. ¡Wow, conejita! Increíble, ¿ah? ¿Eh? Puta, ¿qué tal cardio, huevón? Debe tener las pantorrillas de Zinedine Zidane. ¡Wow, conejita! Increíble. Decime,
No, ya, mira, con ese baile me ha quedado simplemente las ganas de jugar contigo. Ya, ¿qué quieres? Entonces, he traído un juego para ti. El juego es el siguiente. Yo te voy a poner un minuto en mi reloj. En este minuto voy a hablar contigo. Y lo que tienes que hacer es no decir ni sí ni no. Ya. Si lo logras, te vamos a dar un premio. Ya, okay. ¿Te parece? Ya está. Ya, perfecto. ¿Ya está lista? Sí. Ya. 3, 2, 1, va. Dale. ¿Conejita? Conejita, ¿estás lista? ¿Sí? Perfecto, conejita, escúchame. Este baile que nos has enseñado de la conejita salta, salta, vive la vida es una. La vida es una, ¿no? Era... Escúchame, pero conejita, tienes que hablar, pues. O sea, tienes que hablar conmigo. Ah, ok. Claro, claro, tienes que decirme palabras, ¿ya? Ya, ok. Ya, tranquila, tranquila. Hagamos como que no pasó nada. Conejita, entonces esta vida de la... Esta frase de vive... ¿Cómo era la frase? Vive la vida y no dejas que la vida te vive porque la vida es única y los minutos se van. O sea, cada minuto son importantes. O sea, cada minuto tienes que pensar qué cosa tienes que hacer. Si no, después no vas a poder hacerlo. Ya, pero... No dejas para mañana lo que puedes hacer hoy. Ya, esa es tu filosofía. Sí. No, escúchame. Okay. De nuevo, vamos, vamos. Ya, okay. Conejita, este tema de las zanahorias, ¿te encantan? Sí, me encanta la zanahoria. Ah, okay. No, conejita. Zanahorias, me gusta. ¿Te gustan? Sí, a lo que... me gusta la zanahoria. ¿Te gusta? ¿Y tu Kentucky? No, Kentucky no. No, no, Kentucky no como. Conejita, ¿te acuerdas que no tenías que decir sí, ni no? Ya, ya, ya. La última. La última. Una oportunidad, por favor, por favor. Ya. ¿Estás lista? Sí. Oye, y ahí me contabas lo de tu último. ¿Qué fue? ¿Te sacó la vuelta? No, solamente no coincidimos y bueno, pasó que no conectábamos. No conectaba. Y quedó, sí. Qué bueno. O sea, estás en búsqueda. Yo te encuentro pareja ahorita. No estoy en búsqueda. Estás relajada. Gracias, tranquila. ¿Sí? Sí, tranquila. Porque yo soy como Cupido. Cupido el... No. Cupido el Kennedy. Mira, tengo por allá gringos. Ajá. ¿Sí? Allá tengo mi causa Farruko, míralo. Fercho. Lo que quieras, ¿sabes? Yo te busco, te encuentro. ¿Quieres? No, tranquilo, no. Estoy tranquila. ¿Y a dónde vas ahora? ¿Qué estabas haciendo aquí en una esquina? No, a un amigo. ¡Ah! No, amigo. Pero no está buscando, ¿ah? No, ni cagando, no. Ahí está tranquila. ¿Cómo? ¿Qué podríamos hacer con la zanahoria? Ahí está ahí un amigo. ¿Él se va a comer la zanahoria? Ahí voy a hacer una pequeña actuación. Con mi amiguito. ¿Con la zanahoria? Sí, ya. Ay, Giuseppe, ¿vas a participar? ¡Hola, Giuseppe! ¿Cómo estás? ¡Mi amigo Pecho! ¡Que siempre gana todas! ¡Para ir al cine! ¡Siempre gana el cine! ¡Así es! ¡Eso me encanta! ¡Mi amigo Pecho siempre gana todas! ¡Para ir al cine! ¡Sí! ¡Son dos hasta acá! ¡Con Giuseppe! ¡Giuseppe, mi amigo Pecho! ¡Y también ya ganan todas para ir a la chusa náutica! ¡Y tienes que sacar las reservaciones! Sí. Escúchame, ¿es cierto eso de soltera pero no sola? ¿Es cierto? Sí, es cierto. Es cierto. Lo acabas de comprar. Bueno, y también depende, ¿eh? ¿De qué depende? También depende, que si estás en la búsqueda o estás tranquila, pues sabes que a veces te llegan y a veces no te llegan. O sea, cuando no quieres nada, no te llegan. Okay, como los taxis. Cuando quieres un taxi, estás apurada, no pasa. Exacto, sí. Y cuando estás así, tranquila, todo el mundo te quiere hacer una carrera gratis. Sí, exacto. Está bien, perfecto. Bueno, qué gusto hablar contigo, ¿eh? Eso también. Igual. Eres muy agradable. Ah, igual. De verdad. Yo de verdad, bueno, si necesitas algún servicio, te... No, de Cupido me refiero, ¿no? Cupido. Una carrera, también hago taxi. Ah, bueno, bien. Sí. Bien. ¿Me pasa la voz? Claro. Excelente. Bueno, nada, te invito a un café, vamos. Escúchame, hoy yo tengo una movida para ti. ¿Te gusta la plata? Sí. Como a todos, ¿no? Claro. Obvio. Y en el calzoncillo, mejor. ¿Cómo, eh? Te tipeo. Okay. Ya está, papi. Escúchame, dime. Si quieres más plata, necesito que traigas un amigo y tengo un retito para ustedes. Me voy a poner un billete en medio de la cara. Si lo atrapan con la boca, les doy 20 lucas. Ya, perfecto. Vente. Entonces tienen que estar frente a frente. Entonces yo voy a contar hasta 3. Tienen que atraparlo solo con la boca, ¿ya? Ya, dale. Vamos. 1, 2. Espérate. 3. Uy, casi. Bonita más, creo, ¿no? Voló mal. Voló mal. Ya, uno más. Ya, va. 1, 2, 3. No, nada, weón. Y lancé full, ¿eh? Pero, oye, gracias por participar, ¿eh? Chicos, ¿qué planes ahora? Vale todo. ¡Vale todo! A mí me encanta el vale todo, weón.
fácil, nos encontramos ahí, pues. Ya, pues vamos, vamos ahorita. Estamos con un par de gente. Ahí tienen que decir como que, ya, ya, vamos. Y puta, ahí acaba el video, pues. Ah, ya. Ya, ya. Y emocionados. Ya, por edítalo, edítalo. Sí, 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 ahí edita. Emocionados y nos agarramos el pipilín. Chicos, ¿qué planes? A disfrutar, vamos a la fiesta. ¿Ah, tiene una fiesta? Obvio. ¿Dónde? Acá en Vale Todo. Ah, me encanta, ¿puedo ir? Oh, por supuesto. ¿Qué? Entonces vamos. Vamos, ya, vamos. ¡Qué porritos! Espero que hayan disfrutado de esta poderosa merca que trajo Polly Ronnie para ti. Como siempre, yo soy Polly. Detrás de cámaras es el gran, el único, el incomparable y al que le dicen gripe aviar. Porque pájaro que ve, pájaro que... ¡Fucking Ronnie! El día de hoy tuvimos un programa espectacular. No olvides dejar un comentario, dejar un potente like y compartir esta merca. O no lo hagas, porque padre, nunca lo haces. Será hasta un siguiente episodio de tu serie favorita, Polly Ronnie. ¡Let's go!